política ambiental del presidente Petro no es solo equivocada, porque esté apuntándole a acabar los hidrocarburos que no generarían ningún beneficio ambiental para Colombia, sino porque sí generan un enorme daño macroeconómico. Hay que recordar que el 40% de las exportaciones de nuestro país son los hidrocarburos, que entre 15 pesos de cada 100 que se gasta en la nación vienen de los hidrocarburos, que 30 pesos de cada 100 que se gastan las regiones, departamentos y municipios vienen de los hidrocarburos. Pegarle a los hidrocarburos es generarle a Colombia una incertidumbre sobre su capacidad de pago, es generarle una incertidumbre sobre los ingresos que va a tener el Estado. Nosotros no podemos seguir atacando los hidrocarburos cuando de ellos dependen tantos ingresos que necesita Colombia. Los necesitamos para proteger el medio ambiente, para los programas sociales, pero sobre todo para honrar los compromisos que tenemos en la deuda externa. Reforma tributaria va a agravar la situación de los colombianos. Y que es muy importante que los colombianos tengan bien claritas las caras de los que la van a votar favorablemente. Porque el próximo año el mundo entero va a tener una recesión económica que va a impactar de manera muy negativa a los hogares de todos los colombianos. Y entonces, esa madre de familia que está viendo esta intervención, el próximo año, cuando le entren los impuestos a todos los productos que quedaron grabados, pues tiene que acordarse quiénes fueron los que votaron favorablemente a ese impuesto. Yo quiero contarle a los colombianos que grabaron todo lo que llaman ultraprocesados o con azúcar. Temas para que los colombianos no lo pierdan de vista. La harina para las tortas, los cereales para los desayunos, las arepas precocidas que son todas. Todas las arepas que usted consigue son precocidas. Las galletas de sal, de dulce, las tortas, el tocino, el pollo que venga desprezado por libras, que tenga algún tipo de aliño. Las salchichas, el jamón, el chorizo, la avena líquida, las frutas congeladas, las pulpas, el maní, la papa prefritada, congelada, la mermelada, las compotas de arabebé. Senador Ciro, hablando de la crisis que vive Santander y Boyacá con el precio de la guayaba, grabaron el bocadillo para que los pequeños empresarios del bocadillo sepan que ahora seguramente van a encontrar que nadie compra bocadillo, porque también quedó grabada en la reforma tributaria de Petro. Las chocolatinas, las gelatinas, el helado, el flan, la salsa de tomate, la mayonesa, la mostaza, la salsa soya, el café instantáneo, el chocolate en pasta, el chocolate instantáneo, los jugos y las gaseosas, y una lista muy larga. Mire, señor presidente y honorables congresistas, el otro día en un pueblo de Colombia entré al mercado. Todo el mercado prácticamente quedó grabado. Un mercado campesino en un pueblo de Colombia. Esto va a afectar los ingresos. Cuando el padre de familia no encuentre plata para darle el día de la madre un regalito a la esposa, que se acuerde del presidente Petro y su coalición de gobierno. Cuando los niños no puedan llevar su mecatico al colegio porque les va a tocar llevar el huevo duro, si para entonces no está todavía más caro, que se acuerden del presidente Petro y de su bancada de gobierno. Cuando los colombianos sientan la recesión económica que va a causar el daño al sector de los hidrocarburos, que piensen en el presidente Petro y en su bancada de gobierno. Ojalá a los colombianos no se les olvide que este es el mismo gobierno que casi destruye Colombia con el famoso paro nacional porque iban a subirle los alimentos. Es el mismo gobierno. Lo que pasa es que usted poco mira para estos rincones donde nos tienen ubicados y entonces siempre va a cerrar y no nos ha visto cuando queremos hablar. Entonces, antes de cerrar, eche una miradita para este ladito que siempre tenemos interés en participar. Mire, yo creo que este es un proyecto que definitivamente es totalmente innecesario. No porque el tema del calentamiento global no sea fundamental, es fundamental. Es el mayor reto que enfrenta la humanidad, pero no parece necesaria una ley. Todos esos cursos tienen hoy obligatoriedad y es muy fácil que se corrija qué es lo que se va a decir en esos cursos. Pero sobre todo uno no entiende qué problema estamos solucionando a través de esta ley. Porque es que esto no es, las leyes no deben ser simplemente el deseo de aprobar proyectos de ley para decir que aprobamos un proyecto de ley, sino que tienen que tener algo de necesidad. Cualquiera, desde la ESAP, con voluntad política, lo puede cambiar. Los cursos para todos los funcionarios públicos hoy existen. Entonces es incluir el tema. Creo que el tema central sería cuál es el contenido, porque cabe recordar que Colombia produce solamente el 0.56%
de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Y de ellas, el primer contribuyente de esas emisiones es la deforestación. Y ojo con eso, 30% de la deforestación de Colombia está relacionada con los cultivos de coca, esa que el gobierno promueve y que quiere legalizar. Porque es que sí sorprende mucho que el presidente Petro salga a los escenarios internacionales a decir que los venenos de los países desarrollados matan la selva colombiana, cuando en realidad lo que está matando la selva colombiana es la famosa coca, que él dice que es muy buena y que no ocasiona ningún daño y que ojalá todo el mundo pueda tener el derecho a disfrutarla. Se le olvida contar que los mayores efectos de gases de efecto invernadero colombianos se le pueden atribuir a ese negocito de la coca, como se le puede atribuir a la coca también todo lo que tiene que ver con los homicidios de líderes sociales, con el reclutamiento de menores y finalmente lo que tiene que ver con la violencia sexual contra las mujeres jóvenes, que es 3 veces más alta en los municipios productores de coca que en el resto del país. De manera que yo estoy de acuerdo con que luchemos y formemos a la gente contra el calentamiento climático, pero eso implica entonces que en esa cátedra incluyamos una cápita especial sobre los efectos de los cultivos ilícitos en el calentamiento global, que son los más significativos, los que produce la deforestación. Hoy más que nunca hago un llamado a todos los líderes del mundo para que bajen las armas, para que hagan a un lado los odios, para que se abran a la reconciliación. Perdonar es un don que solo tienen los valientes. Solo aquel que es tan fuerte como para perdonar una ofensa sabe amar. No es más grande una nación porque dispare más misiles, porque destruya más vidas. Una nación es grande en la medida en que sea capaz de proteger la vida y la seguridad como un bien supremo y buscar la reconciliación mediante el diálogo. Reconciliarse es hoy un acto revolucionario. La revolución es la tolerancia y la paz. Los retos del mundo moderno nos exigen diplomacia, serenidad, diálogo, unión, y solo así podremos salir adelante como humanidad. Yo hago un llamado a reflexión, a enfriar los misiles, calentar los corazones, a disparar menos y a abrazar más. No más violencia, no más guerra, no más muertes. Que nos digan de una vez si nos quieren quitar a nuestros hijos. Estas ideologías que pretenden que los hijos no son de los padres, sino que son del Estado. Además, hoy quisieron romantizar esa educación sexual ideologizada que pretenden enseñar obligatoriamente en los colegios con aborto, como si fuera lo máximo. Pero no bastó eso solamente. Se retiraron una gran parte de congresistas que apoyan este proyecto de ley para romper el quórum, porque sabían que teníamos los votos para archivarlo. Porque saben que los padres de familia nos movilizamos, fuimos tendencia número 1 en Twitter. Hubo más de 150 padres de familia aquí en el Congreso manifestándose que con mis hijos no te metas, que tenemos los padres el derecho a educar a nuestros hijos y que por favor no pretendan imponernos ideologías de sexualidad y de aborto en los colegios obligatorias, enseñándosela a nuestros niños, quitándole la inocencia a nuestros hijos. Sigamos adelante defendiéndolos, padres de familia, con más vehemencia. Hoy no se votó finalmente el proyecto de ley porque rompieron quórum, pero tenemos mayorías para archivarlo. Pero tenemos que manifestarnos masivamente. Y por eso los quiero invitar, si es necesario, si mañana vuelven a poner el proyecto de ley, pues que salgamos a las calles, que hagamos un plantón aquí en el Congreso de la República, o si es la otra semana, estemos atentos a la fecha. Porque si tenemos que salir a hacer un plantón para manifestar definitivamente que no queremos este proyecto de ley y que es que nos quieren, que finalmente le quiere quitar la inocencia a nuestros niños, pues tendremos que hacerlo. Así que seguimos atentos y unidos en esta batalla y más firmes que nunca. Dios los bendiga y muchas gracias.